Bienvenidos a una nueva aventura, señores. Por aquí les mostramos y les presentamos al tiburón José, señores. Nuestro amigo, nuestro hermano guatemalteco. Mostrando por ahí su equipo, su carretito, un Blue Killer Salty 6000. Así que José está listo, más que listo. Y también tenemos por aquí, miren aquí, pesca con el Querétaro, señores. Ahí está el hombre listo, con su cámara al pecho. Y obviamente también tenemos al gran killer, señores, listo para la batalla. Vamos a una nueva aventura. Esperemos que tengamos buenas capturas. Así que si ya llegaste hasta este punto del video, quédate pendiente porque esta aventura viene bastante comprometedora. Así que bueno, también vamos a mostrarles por acá, señores. ¿A quién creen? Al capitán, señores, del barco, mejor conocido como el Chino, señores. Ahí está el Chino en acción. Así que tremenda persona, tremendo amigo. Así que vámonos, vámonos a pescar, señores. Y aquí, ¿quién está ahí? El tabasqueño, señores. Así que el tabasqueño, los tiburones mexicanos en alta mar. ¡Nos fuimos! ¡Bichero, bichero! A ver si no me corta. La trabaja. ¿No? Sí. Abrímelo por acá. Espérate, que agarra para abajo. Levántala. Sí, espera. Ah, caramba. Cuidado, estamos grabando. Sí, ahí está, señores. Cuidado con el señor. Una muy buena barracuda, señores. La primera de la mañana, empezando la pesquita para acá, señores. Así que bueno, se dio la primera captura. Ya, me falta la. Ah, ok, ahí está. Está lejito el señor. Se dio la primera. El Silen Assassin, ¿no, compa? Tabasqueño, acabando. Ahí está, señores, miren, la primera barracuda. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura, señores. Bueno, empezamos la mañana, el mar está un poco picado o movido, miren, las olas están bien grandes. Y bueno, señores, déjenle, les voy a mostrar el señuelito. Miren, este señuelito ya nos dio la primera captura de la mañana, una barracuda muy, pero muy buena, así. Oh, y un pargo también, señor, un pargo que no pudimos grabar nada, el pargo estaba fuera de medida, lo tuvimos que retornar al agua. 17 pulgadas y media, así que miren, señuelo Silen Assassin, señores. Ahí está, señores, señuelo Silen Assassin, 160 milímetros, 29 gramos, ahí está. Ahí está el dato, señores, del tabasqueño, y seguimos pescando. Por este el capitán, señores, aquí estamos. El Chino con todo, por ahí está el killer. Acá tenemos por acá al queretano, señores, pesca con el queretano. Y allá en la punta, señores, del barco, la brujería. Tenemos al artesano, señores, al José, señores. Así que seguimos, señores, seguimos. Manténgase por ahí, señores, que esto parece que viene comprometedor. Trabajo, ¿qué traes? Ahí viene José, señores. Vete bajando para allá, José, vete bajando para allá. Creo que es una barracuda o un pargo, creo. No se mira. Un pargo. Ah, no, un pargo. Pero vete jalando para allá, José. Un parguito. No, está pequeño. Con cuidado, José, con cuidado. Ah, caray. Ahí está José, señores. José, tienes que bajarte para allá. Bájate un poquito para allá. Cuidado ahí. Ahí está José, señores, con un parguito. Súbele, José. ¡Ah, caracoles! Mira. Hay que medirlo, compa. Llévalo para allá. Hay que medirlo. Se mira, parece que ya le da las 18. Parece, ¿no? 16. Dale, José, vela, medilo. Hay que medirlo, señores. ¡Ah, pegados, señores! ¡Pegados! Creo que este sí. Se siente bueno. Vamos a ver si lo logramos sacar del agua. ¡Parguito! Parguito, igual chiquito. Va para allá. Ay, ay, ay. No, está chiquito. Está chiquito también. Ahí está. Otro parguito.
Los barcos grandes no quieren caer hoy. Miren. Otro chiquitillo. Bueno, vamos a liberarlo. Tener cuidado con este. ¿Paracuda? Ahí está el Quiles, señores. Ahí está el Quiles, señores, en alta mar. Peleando una buena barracuda. Ya está buena, compa. Ya está buena, buena. Ahí nomás, mira, ahí viene. Chino, ¿tienes el bichero, Chino? ¿O estás tirando? Oh, ¿estás tirado? Agárrate el bichero, mono. Esa ya está buena. Espera, ahí va el Chino, ahí va el Chino. Ahí va el Chino, la ayuda. Arrímala para acá. Arrímala para allá un poquito. Mira, ahí viene una barracuda, señores. Barracuda, señores. Uf. Peleonera como ella sola, peleonera, señores. Miren, ahí anda, señora. Ahí anda, mira la barracuda, que ya se ve bastante, bastante buena. Uf. Vamos a ver si la podemos sacar. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Oh! ¡Epa! Está agrapada, mi hermano, de casi nada, brother. Mira, el Chino fallando, mira. ¿Qué pasó, Chino? ¡Brujería! ¿Qué pasó, Chino? ¡Oh! Ahí está, señores, el Quiles de alta mar. Seguimos, señores, seguimos. Seguimos, señores, pescando. Espérate, compa, espérate, deja que jale para acá. Yo voy a hacer algo, aunque sea literal, pero voy a hacer. ¡Ah, caray! ¿Se dio una vueltita que está a punto de irse? Claro, si yo aquí... El queretano, señores, en acción. Entró en acción el queretano, señores, por fin. Por fin, señores. Espérate, compa, espérate, compa. Espérate, espérate. Vamos a quitarle el señuelo, señor. Señores, ahí está José. Vete bajando, José, vete bajando. Peleala, peleala. Vete bajando para allá, vete bajando para allá. Ahí está José, señores, con otra barracuda, señores. Se activaron las barracudas. Parate el queretano. Que está letal con el bichero, mira. Seguimos, señores, seguimos. Salió. Buena, buena, José, buena, eso es todo. Choco, señores, por un parguito ahí. Parece que es un buen pargo, señor. Pequeñito. Mira, muy bueno. Está pequeño también, compa. Pequeño pargo. Está bueno. A ver, vamos para allá. Voy para allá, voy para allá, José. Está pequeño. Uy. Sí. ¿Será? Mira, Chino. No, ese está en medida, brother. ¿Cómo de pequeño? Ese está en medida. Vamos, mira, ya salió. Cabeza para allá. Coño, pero médico, ¿qué pasa? Está muy rebaloso, mi hermano. No, no, es el. Ahí. 19, 18. ¿Está bueno? Claro. Oh. Bueno. Oh. La primera víctima del Irame. Entonces, Chino, ahí hay el señorito. Presilla. Compa. Ah, oh, su mecha. ¿Tienes presilla? ¿Tienes? No, tengo las negras, que eso no, no, es que yo no cargo, yo no. Compa, tanto presilla. Espérate, Chino. Aquí tengo. Aquí tengo, Chino, tranquilo. ¿Cómo carajo quita el compa? Oh, se salen solas, compa. Ni los zapatos. Mira, Chino. Ay, ay, ay. Señores, el queretano en acción. Vamos a ver qué trae por ahí. Creo que es barracuda porque parece que brincó, compa. Pero bueno, señores, miren nomás. Ahí está pegado el compa. Anda por allá lejos, compa. No de. Por... ¿Es barracuda? Ojo, oh, 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 ahí está. Tranquilo. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Orilla la palorilla, va acá, mira. Recógele más, compa. Tranquilo. Claro que se va. ¡Ah, caramba! Tranquilo, compa, tranquilo, tranquilo. Ya que se canse el animalito. Ahí está, señores, la barracuda. Miren, muy buena barracuda. Mira.
¡Ah, caray! ¡Ahí está el queretano, señores, en acción! ¡Ahora sí, queretano, ahora sí! ¡Te quitaste! ¡Ahí está, nos quitamos el... de cero! ¡Ahí estamos, señores! ¡Ahí está el chino también con todo! ¡Así que seguimos, seguimos, señores! Barracudita, ahí viene una grandísima atrás, mira, afloja, afloja, afloja poquito, afloja poquito. Venía una grande atrás. Cuando es así, es una pequeña, pero cuando es así tú aflojas y la grande viene y se puede comer la más chiquita. Y te puedes llevar un premio mayor. Pero bueno, esta vez es una pequeñita. Bájate para allá para zafarla. Y esa sí hay que tirarla para atrás. Con cuidado, ya sabes que con cuidado con los anzuelos. Bájate con cuidado para allá. Y ten cuidado cuando vayas a zafar los anzuelos. Seguimos, señores, seguimos, señores, seguimos. El chino, señores, soltando una barracuda también pequeña. Esa es así, las liberamos, las tiramos para atrás. Venimos buscando las piezas más grandes, así que esa, también la vamos a liberar esa. Así que bueno, señores, seguimos. Con cuidado, chino, con cuidado con los anzuelos. Porque, señores, seguimos. Ahí se fue, seguimos. Ahí está el capi, señores. Rabirrubia. Civil. Y ahí viene el otro abajo, mira. Ahí está el capi, señores. El chino, señores, con un civilito amarillo, un yellow jack. Ahí quedó, señores, ahí quedó. Seguimos, seguimos. Señores, ahí está el killer, señores. Ahí está el killer, miren nomás, trabajando una pieza buena. Esa es una buena barracuda, compa. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, compa? Ese señuelo. Ahora vamos a dar ese dato también de ese señuelito que acabas de poner. Porque se le tiró animalón, señores. Animalón. Miren nomás al killer. Trabaja la compa que si está... ¡Zafó! Bueno, señores, miraron. Se zafó. No está algo cerrado. Bueno, señores, miraron. ¿Quiera? Señores, la barracuda se fue. Como miraron, era una buena barracuda. Esa sí estaba grandísima. Muestra el señuelo, compa. Mira el señuelito que puso el killer. Compa, lo ponchó. Creo que lo ponchó. Mira, aquí está el agujero. No, no lo ponchó. Pero miren, estaba buena, estaba buena. Así que miren, señores, ahí está, señores. Un home house. ¿Y dónde lo conseguimos este? AliExpress. Oh, muchacho. Estaba grande, estaba grande. Seguimos, señores. Esto es así, así es la pesca, señores. En esta ocasión le tocó ganar a la barracuda. Así que se salvó. ¿Barracuda? Señores, señores. Ahí está el queretano. Peléala, compa, peléala. Ya sabe, no le aflojes. ¿Barracuda? Pero es la mamá de las barracudas, compa. Peléala y hace tu vara hacia este lado. No baje mucho la vara. La vara siempre mantenga arriba. Bueno, el queretano, miren, despertó. Despertó. No, compa. Brinca, brinca para allá, brinca para allá. Ve caminando y vela peleando, compa. Esta es la mamá de la barra. Ay, está el queretano. No, que no. No baje la vara que se te va a ir. Oh, cortó. Sí. De tiempo, no baje la vara, macho. No, baje. No, pero ¿sabes dónde? Lo que pasa es que cortó justo donde está la presilla. Mira. Porque se vira. Porque sí, baja se, la vara, se vira, sí. Se vira. Bueno, señores, una barracuda más que se fue. Otro. Otro señuelo nuevecito. Buena barracuda. Ah, grande. Amigos, miren por acá, tenemos un civil amarillo, un yellow jack, señores, miren. Pescando civiles amarillos. En alta mar. En alta mar, señores, miren, no es mentira, no he sacado aún el señuelo, no pude grabar el faje. Vino a comer el señuelo muy, muy en corto, así que no me dio tiempo de grabar nada. Más que lo subimos al barquito y dijimos, te vas con el tabasqueño. Lo que quiero que vean es cómo se tragó el señuelo. Miren, señuelo Silent Assassin.
135 milímetros. Miren, qué trabajo me va a dar para sacar este señuelo. Miren. Ah, caray. Mira, queretano. Se lo comió, sí. Se comió el señuelo. Se lo hartó que con un hambre al carajo. Con un hambre, bueno, está bien bueno, mira. Así que, señores, bueno, vamos a sacar el señuelito y seguimos pescando. Seguimos. Pargo, compa. Ahí se pegó el queretano, señores. ¿Pargo? Barracuda, ¿qué más? Barracuda no creo que sea, compa. Parguito, señores. Parguito, miren. ¿Civilito o qué? No, un parguito, compa, un parguito. Jálate para allá, compa, jálate para allá. Abriendo cancha, mi hermano, abriendo cancha. Cuidado, compa. Cuidado, compa. Levántalo, compa, levántalo. Agarra el flujo, hermano. Agarra el flujo, hermano. Hay tablas, hay que medirlo, señores, para ver si da la medida. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta aventura de pesca. Así que bueno, esperemos, señores, que esta aventura les guste. Hoy tuvimos haciendo una pesquita. No estuvo del todo súper, súper bien, pero bueno, algo se hizo. Por ahí al capitán, al chino. Pesca con el queretano. Estamos, señores. Así es, así que bueno, por acá también tenemos. Voy por acá. Vamos a mostrar tantito por ahí la pesca que hubo. Miren, este fue todo lo que hubo, señores. La verdad, tuvimos muy buena pesca. Ahí está, señores. Vamos a mostrar por acá la banda. Por acá está el artesano, el gran José, señores. ¿Qué te pareció el día de pesca de hoy? No, todo bien. Muy bien, los que no salieron. Pues, así bien. Mismo. Así que bueno, señores, ahí está el Kilo también. Estaba on fire hoy. Así que, señores, nos vemos en otra próxima aventura. Así que no olviden, señores, suscribirse al canal, que muy pronto vamos a tener el mega sorteo internacional. Así que nos miramos, señores, en otra próxima aventura. Aquí, señores, en el agua. Así que saludos, saludos. Termina una aventura más del tabasqueño Pesqui Más, hoy con los tiburones mexicanos y obviamente el capitán, el chino, un amigazo. Vamos bien rendidos, bien reventados del brazo de tanto tirar señuelos. La pesca se hizo, no está muy buena ni muy mala, así que está regular. Íbamos por los pargos temprano los encontramos, pero fueron pargos muy pequeños, los tuvimos que retornar al agua, solamente traemos un pargo. De ahí cayeron barracudas, Yellow Jacks, civiles amarillos y bueno, alguna rabirrubia por ahí. Bueno, fue todo lo que hubo, así que bueno, nos vamos, señores, nos vamos. Ahí va la bandera, señores. Queretano, Killer por allá, el Capi y el artesano, señores, el gran José, señores. Así que, señores, nos vemos en otra próxima aventura. No olviden, señores, estar sintonizados en las transmisiones que tenemos todos los jueves, señores, a las 8 de la noche, hora de Miami. Así que nos vemos, señores, en otra próxima aventura. Saludos, señores.